Tenemos información en vivo con nuestro compañero Ayrton Luera, ya que la empresa La 50 volverá a operar nuevamente en la ruta de las avenidas Abancay y también Brasil. ¿En reemplazo de qué? Del Corredor Morado. Ayrton, ¿qué tal? Buenos días, contigo. ¿Cómo está, Tiffany, Fernando? Así es, ya hemos escuchado también lo que ha dicho el vocero por parte de la ARTU luego que se oficializara también la salida de la línea morada, el Corredor Morado, que transportaba a miles de usuarios desde San Juan del Lurigancho hasta el cercado de Lima. Y ahora lo que la gente se pregunta es qué va a pasar, qué rutas van a recorrer justamente Próceres de Independencia y también Abancay desde San Juan del Lurigancho hasta el cercado de Lima. Y una de las soluciones que se ha visto y se ha tenido a bien también es nuevamente el regreso de la conocida línea 50, compañeros. Ahí está, lo estamos que justamente viendo. Va a cubrir esta ruta, va a llegar desde San Juan del Lurigancho y ahí se viene acercando, también está detrás de nosotros. Vamos a subir nosotros también para conversar con una vocera de la línea de la 50 para que nos pueda explicar entre todas las cosas, uno, el tema del pasaje, cuál va a ser el recorrido también y desde cuándo van a empezar a operar y cuántas unidades también van a ingresar a esta ruta de la que habían sido desplazados, también ustedes recordarán, compañeros, hace tiempo, justamente para el ingreso de la línea del Corredor Morado. Se acerca entonces ahí el bus amarillo de la 50 y ojo aquí, compañeros, que el pago es un pago sin contacto, ya para ir más o menos dándoles algunos datos de cómo va a venir funcionando la línea de la 50, vamos a ingresar como unos pasajeros. A partir de mañana, ojo, van a iniciar ya las operaciones. Esta es la tarjetita que van a tener que tener los usuarios para poder ingresar al recorrido del bus la 50. El pago se hace mediante, aquí, listo, tarjeta verificada, y entonces pasamos nosotros para mostrarles cómo es que va a operar la línea de la 50. Estamos aquí también con la vocera, la señora Karina Izarra, para que nos detalle. Muy buenos días. Muy importante, a partir de mañana comienza a operar entonces. A partir de mañana estamos operando 35 unidades. Tenemos un permiso momentáneo, pero la idea es quedarnos aquí en la ruta. Esta es nuestra ruta antigua de la línea 50. Como verán, en San Juan del Lurigancho hay demasiada demanda por el tema de los usuarios, que los morados que no se satisfacen con la demanda, ¿no? O sea, no. En hora punta, más que nada, los usuarios muchos se quedan sin carros, muchas colas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, la línea 50 acá, el tema para que apoye, ¿no? Claro. Explíquenos, por favor, cuál va a ser el recorrido. Comienza en San Juan del Lurigancho, ¿qué avenidas? Ya. Empieza desde el paradero de Jicamarca, Portón. Sale todo Vice Central, sale todo lo que es Próceres, entra lo que es Acho Abancay, como verá. Acho Abancay va a ingresar la línea 50. De ahí corre para, para el Callao, lo que es la Avenida Venezuela. La Avenida Venezuela, ¿no? Su ruta normal, pues la ruta antigua la que tiene, ¿no? La que está recorriendo todos los días, la línea 50. Ahora, compañeros, de manera momentánea son 35 buses los que van a empezar a operar desde el día de mañana, lunes, pero se va a ir aumentando quizás la flota. ¿A qué conversaciones hay? Claro que sí, poco a poco se va a ir aumentando la flota, ¿no? Ayrton. Porque más que nada por los usuarios, para apoyarlos a ellos más que nada, brindarles un buen servicio con la línea 50. Ahora tenemos también la tarjeta, ¿no? Sin contacto, donde uno puede ingresar, pagar y ya pues evitar las monedas también. Compañeros, me parece que tienen una consulta, si me pueden ayudar ahí con el retorno para poder escucharlo. Así es, consultarle a la gerenta de esta empresa de transporte, horarios, el precio del pasaje, cuánto va a estar aproximadamente y el tiempo momentáneo que ellos van a circular por esta ruta, ¿hasta cuándo va a ser? Horarios son de las 4 de la mañana hasta las 11, 12 de la noche. 4 de la mañana que está la ruta empezando a salir a las 50 del paradero, ¿no? Toda su ruta normal, ¿no? De 4 de la mañana a 12 de la noche. ¿Y el pasaje? El pasaje, dependiendo, el escolar, todo, pues no sé, se respeta lo que es el tarifario del universitario. Por ejemplo, si yo quiero, desde el último paradero, bueno, el paradero inicial que usted me comenta, San Juan del Lurigancho, quiero llegar hasta este punto de Abancay, ¿cuánto aproximadamente tendría que ser? Dos soles, el pasaje. Si quiero ir hasta la Venezuela, por ejemplo. Tres soles, 3.50. Uh-huh, el pasaje más económico, imagino, es un sol. Claro, un sol, el pasaje, ese es urbano. Y el tiempo de operación, lo que consultabas tú también, Tiffany, es todavía momentáneo, pero ¿tienen un plazo máximo, mínimo? Nosotros, la idea es quedarnos, pues, ¿no? Claro. La idea es quedarnos porque esta es nuestra ruta. Claro. A nosotros nos han modificado
la línea 50 no se ha modificado la ATU, pues, ¿no? Pero esta autorización con la que cuentan ustedes ahora, ¿tiene un tiempo mínimo? Bueno, máximo, ¿no? Pero no, la idea es quedarnos, ¿no? Porque necesitamos brindar el servicio al usuario. ¿De cuántos meses es este permiso? ¿Conoce? No tengo idea todavía. ¿Es el contrato momentáneo? Ah, okay. Momentáneo, sí. Sí, uh-huh. Porque ya el día de mañana los corredores morados ya no van a circular, ¿no? Por los problemas que hay. Compañeros. Sí, quería que le preguntes también a la gerenta de la línea 50, ¿cuáles son las garantías que le van a ofrecer a los usuarios que tomen justamente sus buses? Porque, hablando claro de alguna forma, en algún momento estas líneas fueron reemplazadas por el corredor morado, porque lo que se quería también era garantizar la seguridad del pasajero. Ahora que van a regresar, ¿cuáles son de alguna manera las garantías que van a ofrecer ellos? ¿Y si han mejorado algunas cosas en cuanto a los buses que van a operar desde mañana? La garantía de los buses 100% nuevos, cero kilómetros, los carros. Acá ni un carro es viejo, nada, todos nuevos son los carros. Tienen una flota excelente, la línea 50. Sí, me consta. ¿Qué tiempo tiene más o menos este bus en que estamos viejo? Bueno, este bus tendrá pues un año. Porque son nuevos. Sí, tenemos carros nuevos ahí en la línea 50. Tiffany. A ver si conversamos tal vez con los pasajeros que ya han subido a este bus. ¿Qué te parece? Conversemos con ellos. ¿Qué les parece que nuevamente se reintegre este bus, este servicio a esa ruta? A ver, ¿qué te dicen? Claro que sí, vamos a conversar aquí con la señorita. Muy buenos días, estamos en vivo para Panamericana Televisión, El Dominical. ¿Qué le parece el regreso de las 50? Me parece bien, son muy atentos para cobrar acá, ¿no? El saludo, que es lo principal, ¿no? ¿A dónde se dirige usted? Yo me dirijo, voy a bajar acá en Parque Universitario para tomar mi bus a Mala, al sur. Me voy al sur. Soy del distrito de Calango, que pertenece a la provincia de Cañete. Bien. ¿Y cree usted que debería en todo caso regresar al corredor morado, la línea del bus morado? Le soy sincera, pero yo no me transporto en el alimentador. Ah, ok. No tomo solamente tomo los buses así. Prefiere el que me llega, estoy cerca. Muchas gracias. Aquí también estamos con otro caballero. Caballero, buen día, muy breve. ¿Qué le parece el regreso de la línea de la 50? Buen día. Está bien, para que tenga mejor afluencia al público, ¿no? Para el mejor transporte. Ojalá, ¿el precio ha variado o no? Porque hay bastante gente que necesita transporte. ¿De dónde? ¿Usted de repente nota algún cambio en el precio? No está bien. Sí, ¿de dónde viene y para dónde va, disculpe? Me voy al sur también, justo con... Sí, somos familia. Sí. Listo, compañeros. Bien, muchísimas gracias, Ayrton, por esta información. Bueno, ya lo saben todos los ciudadanos de San Juan del Lurigancho. Desde mañana vuelve la línea La 50. Va a reemplazar la ruta del suspendido corredor morado desde San Juan del Lurigancho hasta el centro de Lima. También la avenida Brasil son algunas de las rutas, y el pasaje por lo menos se va a mantener, según nos ha informado nuestro compañero, también la gerenta de transporte de esta línea. Seguimos. Pero aquí hacemos un llamado, ¿no? La reforma de transporte, ¿no?, que se quería hacer aquí en la capital, se está yendo a la borda por estas malas decisiones que está tomando el gobierno, ¿no? Porque imagínate, hacer a corredores, contratar justamente estas rutas, que la idea es reformar el transporte público en la capital, termine de esta manera. Y ojo que no solo sería el corredor morado, Tiffany, porque se está anunciando también que las próximas semanas el corredor azul podría suspender su servicio, afectando a los usuarios del centro de Lima, que se van hasta Miraflores, incluso llega a Barranco, así que vamos a estar muy atentos también con esta información. 8:48. Bien, hinchas de la U.